Están viendo aquí a mi espalda, es el canal del Senara. Esta agua viene de la presa de Arenal, pasando por Urubici, por Urubici Caja Sandillal, y esta es el agua que va a regar a toda la parte baja de Guanacaste. Este es el famoso canal del sur, ustedes lo pueden ver, y aquí se puede pescar tilapia. Y ese puente que usted ve ahí, y todo eso es para allá. Ahí ustedes están viendo la pantalla de su televisor, el canal, la continuación, va para la bajura, la parte de Tamarindo, Bagaces, todo eso, lo va a regar. Primero, corra la cámara para acá. Aquí, vea, ¿no? Vea, papi, este correcto estoy aquí. Cuando yo tenía la edad suya, 14 años, yo venía a recoger coyoles. Vea, esa. Espera, voy a meterle aquí, hombre. Estos son, vea, estos son coyoles, papi. Vea, estos son coyoles. Vea, vamos a llevarnos uno para hacer los quebrados allá en Palmar. Vamos a llevarnos uno, ¿sabes? Vamos a llevarnos uno. Vea, estos son coyoles, papi. Estos coyoles usted los agarra, los quiebra. Y los come. Los come, ¿verdad? Las vacas, estos coyoles hago así porque estas vacas los rumean. Entonces, cuando ellas los rumean y luego. Sí, sí. No hemos hecho. No. Oiga, bueno, que era un buen chicho, un murillo. Está buena, perdón. Está mirando, papi. Y bueno, vea, entonces, vea, estos son coyoles. Cuando yo tenía la edad suya, yo venía a recoger coyoles de aquí. Y yo recogía todo este coral aquí. Aquí yo recogía, me recogía un sacado coyoles. Me lo llevaba para quebrárselo a la gallina. Yo le decía a Luis Jiménez, déjeme coger coyotes, yo venía a recoger aquí. Y cuando eso yo conocí a este señor aquí, no le dejé nada, no le dejé nada. Vaya, maldito. Vaya, este es Don Beltrán, que era un amigo, es un amigo mío. Y amigo muy del final también, reconocido, del abuelo, digamos. Estoy muy, muy feliz yo de... Y este es un nuevo, amigo nuevo, sí. Él es yerno de... ¿Qué era amigo? Ya no. No, ya no, pero sí. Ve, entonces estos coyoles, pues uno los recogía así. Y comía, bueno, y que los comía. Ahí está la vaca, mire. Mire, no tanto que entonces esto uno lo agarra y lo quiebra contra un martillo, lo que sea, y lo come. Pero no comía. Ahora lo voy a quebrar uno para que lo coma. Espera, para recoger mamá, para llevar. Voy a recoger más. Ya que me regalaron, voy a recoger más. Está tiempo de dando una vueltita. Voy a recoger más para que usted vea cómo. Yo, usted sabe, Beltrán, sí. Que yo un día... Con Roger y yo un día soñé de veras con venir aquí y hacer esto que estamos haciendo ahora.
la vaca, ¿no? Ah, bien. Sí, yo todo esto, tú me lo anduve. Después lo que yo comí en el estudio. Ay, me voy a decir. Sí, ahí. Sí, todo lo que hay. ¿Sí? Amarilla, amarilla, ahí. Ah, mira, en el llano. ¿Sabes ahí? ¿A qué alto voy a llegar? Ahí están los palos, son llenos de limoncillos, ¿eh? Ahí ya iba yo a recoger el estudio, mira, para que no me gustan. ¿Está tomando otro? Tome una botica, ahí, tome una botica. ¿Cómo de este, digamos, aquí en el campo de aprendizaje todas estas cosas? Ah, sí. Y ahora hay que salir, porque ya no es en todas partes. No, en España no. Es diferente. ¿Y usted? Yo no, 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 no. Le pregunté yo a mi hermana, mira, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué es el proceso hoy? Que la misma me quedaba en la cama. Carajilla que tenía, hermana de usted, este. Chunga, chiquitilla. Ahí está, ya está. Ya, ya. Sí, claro, ya tiene tres, tres huidas. Walter es que vive aquí. En Caña. ¿Es hermano de Walter? Sí. ¿Usted hermano de Walter? Oiga, me traen, a mí se me cumplió un video. Y he preguntado por el cuñado suyo, ¿cómo se llama? Adilio, ¿no? ¿Cómo se llama? Carajillo. No, el cuñado suyo. Sí, por eso, David. No, hombre, no soy. No es que yo estoy confundido. Yo no me llamaba Gildo, a Gildo no. Yo no he pasado con nadie así. Ah, Gildo. Gildo. Ah, yo sí, lo estoy preguntando. Ah, está Gildo. Sí, Gildo. Estoy preguntando por Gildo. Ajá. Y yo, mira, cuando nadie sabe aquí, yo Gildo. Me quitó los pantalones. Me quitó los pantalones y me va a pelear. Todavía es mal de pelear. Sí, no. Por ahí tiene que. Entonces Don Carmen está, sí, sí. Está fregadito, sí. Don Carmen. Digamos, fregado porque ya él ya no puede movilizar. Él camina, digamos, él come, se baña y todo. Pero ya no es el mismo. Sí. Ah, la misma. Yo tengo 57 años. Nada más que ya sabía. Sí, pero era mismo. Sí, acordará esto. Y ahí le digo que no, también no me acuerdo de mí, porque ya estaba muy. Estaba muy. Sí, estaba joven cuando eso, pero. Y ahí, ¿te acuerdas de este hombre? No, no me acuerdo. ¿Tiene la mano ocupada? No, yo con la mano ocupada de Coyole, ¿no? Ah, sí, no, vamos a ver, hágale el número. Yo me acordé, ¿no? Vecino, tú, vecino. Yo era Luis Manuel, ¿no? Era ¿vecino de qué? ¿De dónde? Vecino, vecino. Ah, ¿de dónde? ¿Ve? Yo sabía que sí, yo. Gerardo, ¿ella? ¿Cómo ella ve? Gerardo. Solo Tito, ¿no? Tito. Sí, ya lo me. Es que lo confundí con un muchacho de Fortuna, aquel que cantaba. Ajá, ya. Sí, te parece. Por cierto, que hubiera saludado a Purito. No, Purito anda en la calle. Ah, no, no, porque no entré a mi casa. Pues, ah, no, está, ahora es, entro un poquito y ahí la ya. Es que yo no entré, yo no entré a mi esa muchacha, mi primera, lo tenía un montón, ¿no? Voy a anda pasando, este es suyo, este es suyo. Este es el menor. Ah. Sí, el menor, este. ¿Y a dónde vive ahora? ¿Para Max? ¿Qué parece, papá?
era una... Juan Rafael? ¿Ah? ¿No lo conoció? No. No, no, ya, ya. No, ¿usted? No, ya no, no, no lo conoció. No, del mi suegro me hablaba. Ayer anduvo allá, ¿y ahí dice? ¿De veras? Sí, ah, ahí donde vaya Marín. Tuve el fondo, ¿verdad? Un carrito parecido así. Ah, con la misma mano. Ah, claro, sí. La arcilla, mira la arcilla. Mira qué linda, yo no te veo la arcilla. La graba, mira cómo la graba. Ay, ay, igual lo recuerdo a mí. Mira, mira qué linda, mira. Mira, mira, está buscando comer. Está mirando ahí. ¿Cuántos tiene el muchacho? Mira qué linda, mira qué linda. Uy, ya me acuerdo. No, yo creo que tiene ya 18. Ah, otro muchachito. A ver, papi. Qué vacío, cómo se acordó él de venir a una buena. ¿Cómo está filmando ahí? A ver, qué lindo. La amabilidad de él de bajarse porque pasó de viaje y quedó viendo ese muchacho que estaba conmigo y lo sacó. Sí, era muy amable. ¿Cómo tocó la tita? Cierto, que tocó. Toque la quita. ¿La pongo arriba? La pongo ahí. Está filmando, ya está filmando, ¿verdad? Que está cerquita. Mira qué lindo. De Luis, entonces. Ahora paseo a saludar a los hermanos, ¿verdad, mamá? Sí, yo venía ahí adelante, yo vi que... Yo lo paseo a saludar ahí. Ni se acuerda tampoco. Sí. No, ah, sí, al rato sí, ya el rato me sacó. Al ratito, sí, sí, el rato me sacó. Y papi está en el disco ahora. De veras, sí, me dijo la señora que me dio los apuestos, ¿cómo se llama? Ajá. La hija del finado. Lolica. Lolica, sí, mamá. Heraica. Sí. Mira qué lindo. ¿Consiguió un buen apuesto? Sí, conseguí unos apuestos, dime. Yo tengo unos palos ahí. Ah, ahí me dijo, mi hermano, ahí. José vivía ahí, pues, sí. Este gatito, después le dijo una casa pequeña. Ahí vivía José, papá. Y entonces, estaba ahí porque el papá de... ¿Quién cree que soy? Soy un árbol. Allá va, mire, qué va. Vamos a la casa de un gato. El señor Rafael estuvo también en esa finca, ¿eh? En la casa vieja y alta. Era muy cariñoso. Yo trabajé con él, pero con un árbol. Después estuvo allá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hermano? Walter. Nosotros somos ya por parte de papá, que es Albán y Enrique. Albán es el que usted Sandra. Ajá. Albán. Albán. Espérate, y Walter no, Walter es el que andaba con. Le trabajaba a Wilfrido, alguno de ellos. Yo lo voy buscando el marañón. Oiga, este cara Walter hizo mucho loco, ¿sí? Pero yo no sé cómo estar ahora, pero ahora Walter ya sí, ya está dando loco. Papi, ¿qué es una batería? Ya, entonces, ya. Franco. Igualmente, ahora que no dé la última.